Bienvenidos, hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Soy José Herrero, esto es KTS y vamos a completar la misión de mundo de las islas de a quien obedece la tempestad. No saben cuál es la razón, pero en esta isla el clima siempre es muy extraño. Pone que tenemos que ir a la isla y evaluar la situación, así que vamos a venir. Esta misión se desbloquea automáticamente cuando nos acerquemos tras activar y completar la parte 2 de este evento festival. Cuando nos acerquemos a esta isla de aquí que ha sufrido modificaciones, parece que hay algo, ¿no?, que se nos desbloquea. Así que es una misión. Esto obviamente decido traerlo en un vídeo aparte para que si alguien tiene dudas pueda conseguir completarlo sin problemas. Y bueno, aquí tenemos varias cosas que hacer, así que lo primero de todo, vamos a venir por aquí. Vale, ahí hay un desafío, pero bueno, tenemos desbloqueado el punto del rompeolas. Vamos a desbloquear también otras cosas, como en este caso el teletransportador. A ver, ups. Vale, punto de teletransporte. Vamos a coger los hongos marinos estos de por aquí. Vale, aquí hay una nueva caracola. Como ya sabéis, tenemos un total de 12. Al parecer han puesto varias más. No son 5 cada día. Cada vez nos están aquí sorprendiendo de una manera u otra. Y bueno, en este caso parece que habrá que subir un poquito por esta zona, ¿no?, para conseguirla. Vamos a venir. A ver. Aquí tenemos que subir por otro lado seguro. Vale, espera, espera, aquí en el centro pasa algo. Vale, cofre cerrado. Vale, aquí me pone que tengo que subir arriba del todo, ¿no? Vale, aquí ya veo que hay mínimo 2 nuevas caracolas. Así que vamos a ir por aquí, abrimos el cofre común. Acabamos con los enemigos. Se ha tocado Eula. Ahí está, fuera. Cogemos todo lo que podamos. Y ojo, parece que hay que subir hacia arriba, así que vamos allá. Vamos por aquí. ¡Pah! Adiós. ¿Cómo mola esto, no? me está flipando lo de estas islas. Y ver, señores, que esto luego se va a ir, me da la rabia que flipas, porque de verdad está siendo muy top, ¿eh? Adiós. Para arriba. Vale, vamos a ir aquí a por el amiguito. ¿Qué ha pasado? Vale, vale, hemos debilitado el escudo. Vale, entonces supongo que habrá uno en cada pico. Habrá que derrotarlos para poder conseguir, ¿no?, debilitar el escudo. Vamos allá. Vale. Vale, esto lo tenemos, que es lo importante. Ahora, el tema es, hay que ir a la otra y a la otra, supongo, ¿no? Hay unos cofres arriba, así que vamos allá. Vamos a por este amiguito. Allá abajo hay otro, ojo. Adiós. Este voló. Ojito, porque aquí parece que arriba, aparte del cofre, tenemos vale. ¿Cofre? Buah, es que son un montón de protogemas, ya lo tonto, tonto. Pero bueno, vamos hacia arriba del todo, a ver qué encontramos. Más enemigos, vamos a por ellos.
Yo lo que digo, creo que tendrá que ver con cada una de las cimas, ¿no? Para poder avanzar más en esto. Vale. Otro de los Hamachubis. Vamos a poner. Y ahora, ahí está. Segundo escudo roto. ¡Toma ya! Me está flipando, ¿eh? De verdad que os lo digo. Esto está increíble. Bueno, vamos a coger el cofre. Y ojito, porque por aquí debería haber una caracola. Aquí está. Fuera, cogemos la caracola. Yo he visto un cofre por aquí. Vale, y ahora vamos a venir por aquí. Acabamos con el enemigo, cogemos las máscaras y demás. Y tenemos que ir a la última, ¿no?, de estas islitas. Vamos a esta zona de aquí, a ver qué hay aquí. Aparte de los enemigos, supongo que arriba podremos desbloquear el cofre por fin. Y bueno, hay una caracola también que nos está esperando. Así que todo viene rodadísimo. Vamos allá. ¿Qué haces? Fail que flipas. Fail que flipas. Buah, tío. Qué rabia que ha dado eso, por favor. Nada, me toca escalar otra vez la isla. Genial, ¿eh? A ver, voy un momento a revivir allí. Que la. Menos mal que tiene robo de vida y todo eso, si no, tela. No te vayas. Necesito curarme, amigo. Vale, aquí hay más florecitas de estas. Pongo submarino. Cofre luego, lo dejaré. Voy a subir esto. O sea, es que la he liado. Creo que me va a tocar empezar la subida desde cero, A ver. Sí, porque este muro no lo subimos. Hay que dar la vuelta más larga del mundo. Perdonadme el pedazo fail que me he marcado con Jin. Voy subiendo, ¿vale? Para que no os aburra el gameplay. El objetivo, ya sabéis, es continuar hacia la otra isla. Así que vamos a venir. Perdonadme la caída, de verdad, ha sido el fail del vídeo. No me lo esperaba, esa explosión ahí de boom. Pero bueno, también ha sido divertido. Vale, vamos allá. A ver, hay que subir ahí arriba y con este ya lo tendremos. Pero lo que digo, ha sido un poquito el fail del momento, ¿no? Aún así me está gustando todo esto de exploración, todo lo que hay. La verdad que está bastante, bastante llamativo. Y bueno, probablemente, lo que digo, estos días Genshin tome un poquito de prioridad en el canal, porque es un evento que me está gustando mucho y obviamente quiero cubrirlo. Así que vamos allá. Xiao o Eula, es la cuestión, ¿no? Vamos ahí un poquito a sacarle todo. Vamos a poner esta machur y deberíamos de romper el escudo en 0, ahí está. Se rompe el último de los escudos, tenemos acceso al cofre. Y ahora vamos a soltar aquí todo. Ojo, aquí está la caracola, la cogemos ya. Bueno, no puedo porque estamos en combate. ¡Pam! No creo que sobreviva la caída, ¿no? A ver. Pues sí. ¡Isa!
shove! Vale, fuera. Se abre el cofrecito. Se acaba el combate, cogemos el cofre. Vamos a por otra caracola. Esto teníamos un total de 15. Ahora de 13. ¿Eran, no? 12, perdón. Ya no tenías que llevamos, tío, un momentito. Pero bueno, vamos primero a bajar aquí, obviamente, a ver qué encontramos. A ver qué hay en este cofre. ¡Ojo! Vale, vale, esto mola. El combo de Eula con la Yu. Top, créeme, muy top. Vale, pam. Pasamos aquí el ataque. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y. Vamos, tío, acaba con él. 50 protogemas, ojo, hemos completado la misión, ¿no? Era un disturbio tocho. Vale, ingenio, bueno, pues son un total de 60 protogemas, una máscara, un broche instructor, no está mal. A ver, ha sido divertido, ¿no?, el explorar una isla y ver que tenemos un poquito de estos detalles. No sé, me ha gustado bastante, es bastante sencillo, como habéis podido ver, es un puzzle facilito. Pero ojo, nos ha permitido conseguir también dos nuevas caracolas. Así que vamos bastante, bastante bien, ¿no? Con el progreso de caracolas, todo lo demás está guay. Y bueno, en este caso lo que digo, aún me faltan zonitas por explorar. De momento tenemos 14, ¿vale? Teníamos 12 caracolas del anterior. Ahora hemos conseguido dos más. Voy a venir por aquí, lo que digo, ahí veo un par de cosillas que pueden interesarme también. Entre ellas veo un desafío, en este caso al agua. Lo que no sé si podremos activarlo, vamos a ver. Y bueno, claro, esto es el reto, ¿no?, que tenemos también de este evento. La verdad que ha estado bastante bien descubrir un poquito todo esto. Voy a aprovechar un poco para lo que digo, hemos terminado esta misión. Creo que aún faltan cosas por explorar, pero quizás lo próximo que veáis sea un poco el tema del reto. Llevamos 14 caracolas, lo que digo, buscaré a ver si hay más en las islas para ponerlas en estos próximos vídeos. Pero bueno, si os está gustando el gameplay, si os lo estáis pasando en grande, como siempre, aporreate el botón de like. Explorad las islas en busca de cofres, que hay un montón y eso también mola. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Me está encantando este veranito con Genshin Impact. Soy Josh Herrero, esto es KTS y hasta la próxima.